Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Aquí les traigo circular adelantado para Walgreens para la siguiente semana, empezando el domingo 1 de septiembre hasta el sábado 7 de septiembre. Ya se fue el verano, ya estamos casi a septiembre. Bueno, últimamente Walgreens ha tenido muy buenas ofertas. Esta semana no es una excepción, hay buenísimas ofertas. Tenemos productos gratis, productos del hogar súper baratos, incluyendo detergente, productos de papel. Sé que hemos tenido algunos problemas con los Register Rewards, con algunos cupones digitales no aplicándose, pero esperemos que todo eso se arregle y podamos aprovechar estas buenas ofertas. Así que vamos a empezar con el circular de la próxima semana. Empezamos con la primera página y las ofertas de la semana, donde hay buenísimas ofertas. Empezamos aquí con Colgate, pasta dental Colgate, más pasta dental. Pero está, en esta oferta tenemos incluidos el Colgate Optic White y el Total Advanced de 3.5 o 5.1 onzas. Dice que hay selectos variedades incluidos en esta oferta. Tendrán precio en especial a 2 por $8. Y también cuando compremos 2 vamos a recibir 4,000 puntos o $4. Pero lo bueno de esta oferta es que indica ahí que viene cupón digital del fabricante de $4 en la compra en 2. Aquí lo dice. Así que 2 por $8. Después del cupón de 4 en 2 nos tocaría pagar $4. Recibimos 4,000 puntos o $4, haciendo las dos pastas dentales completamente gratis. Así que oferta maravillosa. Yo creo, no estoy segura, no sé, pero regularmente cuando el circular indica que viene un cupón, a veces lo recibimos también en coupons.com. Así que tal vez venga también cupón para imprimir en coupons.com, lo cual sería maravilloso porque podríamos aprovechar la oferta varias veces. Pero pues vamos a esperar el día domingo. Este fin de semana es día feriado, así que no vamos a recibir cupones del fabricante. Y tal vez también no nos vengan muchos cupones para imprimir, pero pues todo puede cambiar el día domingo. Vamos a ver. Siguiente oferta aquí en el circular, también buenísima oferta. Creo que esa es la oferta por la cual estoy más emocionada. Aunque la pasta dental sea gratis, creo que siempre tenemos pasta dental gratis, así que esta oferta me emociona. Pero tenemos productos del hogar, tenemos los Bounty Essentials, tenemos Charmin, tenemos Tide Líquido, Tide Pods, así selectos variedades. Tendrán precio en especial a $4.99. Aparte, cuando compremos 3, vamos a recibir un Register Reward de $6. Así que para esta oferta tendremos que comprar 3 productos. Como ahí dice, tienen precio en especial a $4.99. Así que por 3 productos es un total de $14.97. Yo creo que la mejor opción sería agarrar unos Tide Pods, un Tide Líquido y ya sea el Charmin o el Bounty. Porque los cupones de Tide son de alto valor de $2 en comparación a los productos de papel que son de $1. Si es que no me equivoco, y aquí dejaré los cupones si es que aún siguen disponibles, tenemos cupones digitales en la aplicación de Walgreens. Así que si ustedes no reciben cupones de Tide, enviarán, no llegan los cupones de Tide en el P&G. O si es que simplemente no reciben P&G en su área, es una oferta que se podrá realizar con cupones digitales. Así como les digo, la mejor opción sería agarrar unos Tide Pods, un Tide Líquido y ya sea el Bounty o Charmin. Para los Tide Pods tenemos cupones de $2. Para el Tide Líquido tenemos cupón de $2 y para el Bounty y Charmin tenemos cupón de $1 en la compra en uno. Así que serían $5 de descuento en cupones. Después de cupones nos tocaría pagar $9.97. Nos regresan el Register Reward de $6, haciendo los 3 productos $3.97 o como $1.32 por cada uno. Se me hace un precio maravilloso. Aunque no sean gratis, creo que es buenísimo precio para Tide y para productos de papel. Si es que no me equivoco, también deben de estar disponibles para imprimir en pgeveryday.com. Si es que sí están, les dejaré aquí un mensaje. Les dejaré el enlace en la caja de descripción. Pero se me hace buenísima oferta.
definitivamente una oferta que debemos de aprovechar. Seguimos adelante. Tenemos dulces Hershey's a 79 centavos. El Arizona Tea, el galón, $1.99. El papel Scott ya tiene varias semanas que tenemos la misma oferta con presión especial a $5 y cupón de Walgreens de $1.25, haciéndolo $3.75. Esta semana, perdón, este mes la oferta va a ser comprar dos cosméticos, recibir el tercer gratis. También habrá especial en vitaminas de compra uno, lleva el segundo gratis. Segunda página tenemos algunas ofertas en alimentos. El café Maxwell a 2x5. Häagen-Dazs, compra uno, lleva el segundo gratis. Sopa Campbell's a 2x$2. El macaroni and cheese o Easy Mac, 89 centavos. Algunos dulces. Las galletas Oreo a $2.99. Vamos a ver qué más. Chicles Orbe a $2x$2. Tercera, perdón, cuarta página. Nada llamando mi atención. Aquí hay oferta en los Ziploc a $2x$6. Algunos electrónicos, baterías. Tenemos el Downy o Bounce a $3.99. Indica que hay cupón de 50 centavos, así que lo hace $3.49. Creo que sale más barato en CVS. Si no me equivoco, el Downy tendrá presión especial a $2.94. Y hay cupón de $1. Tenemos aquí el Febreze a $2x$6. Y hay cupón en la aplicación de $3 en la compra en dos, haciéndolo $2x$3 o $1.50 por cada uno. Y también tenemos el cupón en el libro de P&G de septiembre de compra un producto Febreze, recibe el segundo gratis. Y si no me equivoco, el máximo valor es de $3 y 29 centavos, algo así. Así que podría ser también buena oferta para aprovechar. Tenemos útiles escolares. Varios productos a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aquí en New York aún no han empezado las clases, al menos aquí en la ciudad de Nueva York aún no empiezan las clases. Empiezan hasta la próxima semana, si no me equivoco. Pero sé que en varios otros estados ya empezaron las clases. Tenemos algunas vitaminas, compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Tenemos Nature Made. Más vitaminas. Déjenme saber en los comentarios si ustedes toman vitaminas y qué marca recomiendan. Ando buscando vitaminas. Y más vitaminas. La marca Walgreens. Por el momento tan solo me ha llamado la atención la oferta de Colgate y la de productos del hogar. Excedrin, los paquetes de 50, perdón, de 80 o 100 a 2 por $22. Compra 2, recibe 5 mil puntos. No sé si sea buena oferta. Creo que al momento no tenemos cupones del fabricante. Tendré que verificar. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Los Always Discreet en especial a 2x24 y gastamos 30, recibimos 10 mil puntos. Creo que tenemos cupones del fabricante en el P&G de septiembre. Boost compra uno, lleva el segundo a mitad de precio, pero no tenemos cupones del fabricante. Vamos a ver qué más. Pañales Huggies en especial a 2x18. Indica que habrá cupón del fabricante de 4 en 2. ¿Será cupón digital? Tenemos Listerine. Gasta $10, recibe 5 mil puntos.
Tenemos productos femeninos. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, gasta 20, recibe $5 en Register Rewards. Podría ser buena oferta porque tenemos cupones del fabricante de $1 en la compra en uno. Y tenemos cupón digital también en la aplicación. Así que tengo que verificar los precios. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría esta oferta incluido en plan de ofertas. Aquí tenemos otra vez la oferta de compra dos cosméticos, recibe el tercero gratis. Están incluidos los cosméticos, incluidos productos para las uñas y los accesorios. Así que creo que podría ser buena oferta si usamos algunos cupones del fabricante. Y sé que la semana pasada estuvo imprimiendo el Register Reward. Bueno, es como un Register Reward de $10 de descuento en la compra de $10 o más en productos Omi. Y varios de ustedes me estaban preguntando si podían usar esta semana. Ese cupón, si se fijan en las fechas, no se podía usar hasta empezando el mes de septiembre. Así que tal vez puedan aprovechar ese cupón, comprar dos productos de Omi que cuesten $10 y pues van a recibir el tercero gratis. Así que podrían recibir tres productos de Omi gratis o casi gratis. Definitivamente pueden aprovechar ese cupón. Yo fui a Walgreens una vez la semana pasada y no se me imprimió el cupón. No compré productos de Omi porque no tenía los cupones del fabricante. Aquí no llegan los cupones del fabricante, pero si ustedes tienen ese cupón, definitivamente deben de aprovechar la siguiente semana. Vamos a ver qué más. Jergens gasta $15, recibe 5,000 puntos. Tenemos productos Dove Tresemme, algunos en especial a 2x8, algunos en especial a 2x10 y compra 4, recibe 5,000 puntos. No creo que sea la mejor oferta. Rastrillos Gillette a $6.99 y aparte compra 2, recibe 2,000 puntos. Tenemos cupones del fabricante de $2, así que por 2 serían como $14. Después de cupones pagamos 10, recibimos $2, haciendo cada uno $4. Al menos que tengan cupón para combinar, cupón de la tienda, no creo que sea la mejor oferta. $4 para un rastrillo no es el mejor precio. Aquí nos viene otra buena oferta, más pasta dental. Tenemos el Crest de 3.5 a 6 onzas, en especial a $3.99. Compra 2, recibe Register Reward de $4. Recuerden que tenemos cupones del fabricante del P&G de septiembre de $2 en la compra en uno. Si aún les queda de esos cupones, vamos a comprar 2 por un total de $7.98. Usamos 2 cupones del fabricante, así que un descuento de $4. Pagamos $3.98. Nos regresan el Register Reward de $4, haciendo las dos pastas dentales Crest completamente gratis. Otra oferta maravillosa. Últimamente hemos recibido mucha pasta dental gratis. Y esa es la última página, así que déjenme saber en los comentarios cuáles ofertas quieren ver en el video de mejores ofertas en Walgreens, cuáles ofertas les interesa, si es que hay alguna oferta que se me pasó, pues déjenme saber en los comentarios. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo, que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.